Vitorini Mostazo, soy profesora de yoga y llevo trabajando en este oficio pues alrededor de 7 años, igual un poquito más, porque empecé yo aquí dando clases, yo lo llevaba el director de la escuela. Pues igual llevo 8. Bienvenidos a nuestro centro. Mira, vamos a enseñar un poquito, aquí es la sala donde gestionamos todo el tema de papeleo, por decirlo de alguna manera. Una zónica en la que nos tomamos un tecico cuando nos viene bien o cuando viene alguna persona y le apetece tomarse un té con nosotras. Aquí tenemos un pequeño altarcico que le ponemos a Buda. Bien. Y vamos a ir pasando. Esta es una salica donde impartimos Reiki. Esta es la sala donde las personas dejan sus cositas para entrar a practicar yoga. Zapatos, abrigos, hay un bañico. Y aquí está la sala donde realizamos la práctica del yoga y de la meditación. Una sala con luz natural, donde se está muy, muy a gusto, muy acogedora, con capacidad como para unos 20 alumnos. Esto sería, aquí tenemos lo que son todo lo que necesitamos, las esterillas, cojines, mantas, las cintas, los banquitos, tenemos todo a disposición para utilizarlo. Para que las personas simplemente traigan ropa cómoda y puedan practicar a gusto. Vale, Elvira, cuéntanos dónde estamos. Pues estamos en Tafalla, en la avenida Sangüesa número 10, bajo. Está ubicado el centro, es un lugar, bueno, pues está centrado en el pueblo. Digamos que es muy cómodo porque está fácil para aparcar, es accesible. Y lo que nos gusta mucho de este lugar es la luz y también el que no se escuchan los sonidos de la calle. Entonces eso para lo que nosotros hacemos aquí es muy importante. Hay un silencio permanente, entonces podemos trabajar más a gusto, nos centramos más, está muy bien. Porque háblanos de cuál es tu formación. Pues mi formación es de profesora de yoga, la hice en la Escuela de Yoga Integral de Upues. Es una formación muy, muy intensa y muy completa. Porque vamos a decir que te da la vuelta del revés, te cambia completamente, porque te hace trabajar todas las partes de tu ser, no es solo física, es un trabajo sobre todo interior, de encontrarse con lo más importante que uno es. ¿Cuándo empiezas a tener contacto con el yoga y la meditación? Pues yo empecé cuando mis hijos eran pequeños, porque necesitaba un rato para mí, y empecé a recibir clases en un centro que había entonces en Tafalla, en la calle San Isidro. Y me fue muy bien. Y la verdad es que yo nunca había pensado en hacer la formación, pero empiezas con clases, te gusta, vas haciendo talleres, y los hijos van creciendo y dices, no se te llama, y de repente te ves haciendo una formación sin saber para qué, más que lo necesitas, y luego te ves dando clases, así surgió. O sea, que para ti ha sido algo como necesario en tu sí, vida. Sí, fue una necesidad interior, sí, de un cambio. Sí. Y este cambio se lo recomendarías, me imagino, que a tus alumnos y a cualquier persona con la que puedas... A todo el mundo, sí.
Sí, porque es de vivir en la esclavitud de la mente, del ego, de la persona, a vivir en el corazón, en otro punto. Y entonces desde el corazón la vida es mucho más bonita. Vale, Elvira, ahora háblanos un poco de tu formación. La formación, bueno, como he comentado antes, la hice en un juego. Es una formación muy intensa. Es muy intensa, es muy rica, se profundiza mucho, tanto a nivel físico, se trabaja mucho el cuerpo físico, se trabaja mucho la respiración, el pranayama, que llamamos nosotros y nosotras, y es mucho trabajo personal. Es un trabajo en el que vas conociéndote, vas, digamos de alguna manera que vas hacia adentro, te vas conociendo diferentes aspectos tuyos, ¿no? Diferentes aspectos de la persona y de... Y es muy bonita la formación, es muy bonita. Se trabaja, como decía, el cuerpo físico, trabajamos la filosofía del yoga, trabajamos anatomía, trabajamos también meditación, un poquito alimentación también. Uh-huh. ¿Cuál es tu labor aquí en el centro? Pues yo, como mi compañera, doy clases de yoga, doy yoga integral, embarazo, posparto y el vinyasa, que es integral también. Explícanos un poco estos tipos de yoga. Bueno, el yoga integral, como ha dicho mi compañera, es un yoga un poco más suave, que todo el mundo puede practicar y que tiene unos beneficios pues, intensos. El embarazo pues, viene muy bien porque las mujeres embarazadas es no solo trabajarte el cuerpo para evitar los malestares del embarazo, sino conectar con el bebé y prepararte para el parto. Llegar a un parto consciente, que es muy importante, no con miedo. El posparto pues es un ratico que aunque tienes el bebé y no tienes tiempo, un ratico con tu bebé para moverte y disfrutar con él. Y luego el vinyasa es un vinyasa integral, que es mucho trabajo interior, pero también se trabaja el cuerpo. Salir igual de la comodidad del cuerpo, ir un poquito más allá. ¿Por qué decidiste montar tu negocio en Tafalla? Pues fue de casualidad y suerte. Y, había hecho la formación en Mujue y el director de la escuela, el profesor, llevaba este centro. Entonces nos ofreció a una compañera y a mí, a Henry y a mí, a ver si queríamos llevarlo y ni lo dudamos, dijimos que sí y comenzamos la andadura en el yoga. ¿Cómo fueron los inicios de este centro? Pues al principio, bueno, sobre todo ilusión. Teníamos mucha ilusión porque lo que nosotros queríamos hacer y llevar a la calle es lo que sentimos y lo que hemos vivido a través del yoga. Entonces, al principio, era eso lo que nos mantenía, la ilusión y las ganas de expandir el yoga, ¿no? De mostrar lo que es el yoga y de enseñar la práctica y la disciplina del yoga. Y los principios fueron contentas, muy contentas. Sí. Poco a poco se va haciendo, al principio comienzan los alumnos, esos alumnos se comunican y la gente se va animando, te van conociendo. Bueno, todo bien. ¿Qué es lo que buscan en ti estas madres embarazadas? Pues sobre todo moverse a gusto, relajarse, que les viene súper bien, y conectar con su bebé, hacer conciencia de que el estado que están, que es súper importante. O sea, que tú dirías que uno de los beneficios del yoga para mujeres embarazadas es eso, hacerte consciente de que estás embarazada. Exactamente. Y que vas a ir a un parto donde tu papel es el principal, aunque tenemos muchísima ayuda, y que luego va a llegar una etapa de posparto que no es fácil, y estar preparada. ¿Con cuántos alumnos habéis contado hasta ahora? ¿Con cuántos contáis ahora mismo? Es que además del centro, nosotras salimos fuera a trabajar, vamos a los pueblos, estamos trabajando en diferentes pueblos de la comarca, y también estamos trabajando en el centro cívico para personas ya jubiladas. Entonces, bueno, pues no sabría decirte, pero estamos contentas. ¿Cuáles son los pueblos en los que trabajáis? Estamos en Caparroso, en Oteiza, en Mélida. Nos habéis comentado también que a veces dais ciertas orientaciones de alimentación. Sí, la alimentación es muy importante. Nos tenemos que dar de cuenta que si queremos tener salud física, la alimentación es la medicina. Si comes bien, estás bien.
tu estómago está bien, todo funciona bien. Cuando comemos cosas que sabemos que, bueno, pues grasas, eso ya sabemos lo que significa. Nos va a aportar pues poca salud, nos va a hacer sentirnos incómodos. Cuando uno se cuida la alimentación se da cuenta que el cuerpo es como que no existe. Pero cuando comes cosas que sabes que no son saludables, pues el cuerpo te pesa, te molesta. Ese es el tema de la alimentación. ¿Dirías que es una formación exigente? Mucho. ¿Por qué? Es muy exigente porque requiere mucha fuerza de voluntad, mucha entrega y tienes que estar convencida. Tienes que estar muy convencida y realmente tienes que sentir lo que quieres hacer porque te cambia. Te cambia mucho la forma de alimentarte, la forma de... Sí, no sé, trabajas mucho desde muy adentro. Es un trabajo interno, profundo. Pranayama, que se llama Nadi Sodhana, que quiere decir respiración alterna. Este pranayama nos aporta un estado interior de calma, porque va al sistema nervioso y nos ayuda a estar equilibrados, trabaja los dos hemisferios. Entonces, para trabajarlo siempre sería interesante mantener nuestro pecho abierto, la espalda bien colocada. Colocaríamos el brazo derecho pegadico al tronco y si necesitamos sujetaríamos con la mano izquierda. Pondremos este mudra y presionando sutil, no hace falta apretar. El lado derecho, inspiramos por el izquierdo. Terminamos de inspirar, tapamos el izquierdo, abrimos el derecho. Expiramos e inspiramos. Terminamos de inspirar, cambiamos. Expiramos e inspiramos. Y estaríamos ahí alternando la salida y la entrada del aire por cada fosa nasal. Este pranayama hace que nuestro sistema nervioso se equilibre y que entremos en un estado de calma interior. Mira, ¿cuál es tu labor aquí en el centro? Pues yo doy clases de yoga integral y clases de meditación integral. Explícanos un poco el contenido de estas clases. Sí, pues el yoga integral es un yoga íntegro, como la palabra lo dice, en el que trabajamos a la persona en su totalidad, ¿no? Trabajamos el cuerpo físico a través de las asanas, de las posiciones. Trabajamos las emociones a través de la respiración o pranayama. Trabajamos el cuerpo, también la mente, a través de las posiciones también y a través de la relajación. Trabajamos la relajación también, que también es muy importante. Y también trabajamos un poquito en cada clase la meditación. Vale, ¿qué es lo que quieres transmitir a tus alumnos? Que se puede vivir de otra manera. Para mí el yoga te cambia la vida. Entonces, y además es muy curioso porque yo empecé, cuando empecé yo, eso es lo que vi, ¿no? Que te cambia muchos aspectos de la vida. Y muchas alumnas, otro día concretamente, me comentaban, me decían, jo, Elvira, te dirá mucha gente, es que me ha cambiado la vida. Pues sí, es verdad, lo dicen. Dicen muchas alumnas y alumnos dicen, es que desde que practico el yoga me ha cambiado. Sí, en principio porque hacemos más conciencia de las cosas. Y desde ese punto somos más capaces de valorar, de agradecer, de vivirlas de otra manera. Lo que intentáis aquí un poco es dar un servicio muy completo, ¿no? Sí, sí, para que las personas pues encuentren ese bienestar interior que es tan necesario. Creo que además del yoga realizáis otras actividades en el centro. Sí, solemos hacer algún taller y tenemos también sesiones de Reiki. Porque el Reiki, pues como terapia, es muy interesante. Tiene unos beneficios. ¿Quién imparte estas sesiones de Reiki? Las dos, mi compañera y yo, sí. ¿Qué formación tenéis para poder impartir pues este servicio? La de la escuela. En la escuela nos hicieron el trabajo de formación de Reiki. O sea, que vais a prepararos para ser profesores de yoga y aparte os dan pues, ciertos conocimientos un poco necesarios. Sí. Ya hemos dicho que es una formación muy, muy completa, de las pocas que hay tan completa. En cuanto a beneficios físicos, imagino que también habrá cantidad. Explícanos.
Mucho, pues porque con las asanas, con las posiciones que parece que son sencillas, pero trabajan muy en profundidad tanto el cuerpo como, bueno, el cuerpo físico en este caso, ¿no? Uh-huh. Se trabaja todo el estiramiento de músculos, se trabaja, profundiza, llega hasta los huesos. Entonces, se profundiza desde un trabajo suave, porque parece que no estamos haciendo, pero estamos haciendo mucho, estamos profundizando mucho, se trabaja muy bien todo el cuerpo. Entonces, los beneficios son múltiples. Uh-huh. Antes me has comentado que tú crees que como más se propaga pues lo que hacéis aquí es con el boca a boca, ¿no? Con lo contenta que sale la gente de aquí. Sí. Y me imagino que a ti también te lo dirán. Sí. Sí, porque dicen, ay, ya le he dicho a mi amigo, ya le he dicho a mi vecina, o ya le he dicho a mi... Ay, a ver si que mi... Yo qué sé, mi cuñada, que le estoy comentando que a ver si viene y tal. Sí. Y luego hoy vemos, porque cuando vienen aquí... Te bueno, dicen, pues yo ahora voy a realizar una asana, que es una posición. Vamos a hacer la posición de Adho Mukha Svanasana, que es el perro, que es una posición muy conocida y que gusta mucho en las clases. Entonces sería... Ya me voy a colocar y me va a dirigir Devadas, Henry, mi compañera. Nos colocaríamos a cuatro patas, colocaríamos los dedicos de los pies apoyados y con la inspiración subiríamos la cadera al cielo. Iremos llevando la mirada y el pecho hacia las rodillas, que pueden estar un poquito flexionadas. Las manos extendidas, los dedos separados, la palma bien apoyada. Iremos estirando las piernas, queriendo llevar los talones al suelo aunque no nos lleguen. Y ahí dejamos que el cuerpo se estire y se abra. Esta posición es muy beneficiosa porque nos ayuda mucho con la ansiedad. Entonces, es un trabajo de equilibrio interior. Siempre con la respiración, mantendríamos una respiración completa. Y a la hora de deshacer, siempre con la respiración, como hemos hecho la posición, inspiramos llevando rodillas a la esterilla con suavidad. Y aquí solemos pasar a una posición de descanso, estirando en peine, nos sentamos en los talones, vamos apoyando la frente en el suelo y dejando que los brazos vayan hacia atrás para relajar. Esta posición nos ayuda mucho a entrar en calma y descansar el cuerpo físico. Formar un poco una comunidad aquí. Pues igual sí, porque digamos que los grupos entre ellos, pues hay mucha armonía. Y las personas se llevan muy bien, están muy a gusto. Entonces, de alguna manera, comparten con sus amigas, con hijas o con madres y se va abriendo. Uh-huh. Cambiando de tema, vamos a pasar un poco a hablar sobre vuestra visibilidad. Últimamente estamos viendo que ya todo el mundo, todo negocio, está en la red o en plataformas que te permiten una mayor visibilidad. Cuéntanos cómo habéis llevado este cambio. Pues nosotros cuando empezamos, lo que hicimos, en aquel momento, pues lo típico era los carteles, bufonear, a todas las amistades transmitirles que íbamos a abrir el centro, que nos conocieran, que estábamos aquí. Y rápidamente abrimos ya lo que es el Facebook. Uh-huh. Bien. Y luego, a continuación, nos hicimos ya la página web. Entonces, funciona porque, claro, de alguna manera estás más visible en las redes, que eso también es importante. Y ahí está anunciado todo lo relacionado con los horarios, con los precios, con las actividades que realizamos, además de los tipos diferentes de yoga que damos. Uh-huh. Y está os sirve un poco de escaparate. Sí, para que se nos vea. Y el acceso es muy fácil, yogatafaya.com. O sea que si te interesa yogatafaya, a mí me parece que es como muy sencillo. Uh-huh. ¿Cómo conseguís vosotras hacer que una persona entre en calma? Bueno, aquí como la verdad es que trabajamos desde la profundidad del corazón y como ahí todos estamos unidos, cuando las personas vienen así, pues tú vas buscando su corazón, esa parte interna espiritual, porque es que aquí trabajamos desde la espiritualidad y ahí pues las cosas suceden, entran en las asanas, aprenden a respirar y aprenden a relajarse y es como que se dan tiempo porque van notando pequeños cambios. Al principio les cuesta relajar y luego lo consiguen. Al principio les cuesta respirar y luego respiran. En el asana no están cómodos, pero llega un punto en que les gusta estar en el asana, respirar, e incluso hay quien se relaja en el asana.
Entonces es un trabajo, claro, el yoga es como todo, es progresivo. Si das una clase, no sirve, tienes que perseverar. Y en la medida que perseveras te vas dando cuenta, como tu interior va cambiando. Entonces cuando llegas al punto de ese contacto interior, pues es que ya dices, bueno, pues es que soy capaz de muchas cosas que yo no sabía que era. Y que todos tenemos la capacidad, pero no la buscamos. Hay que pararse mucho, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas más importantes en el yoga es el tema de la respiración. Fundamental. ¿Cómo consigues que una persona aprenda a respirar? Pues poniéndose a ello. En un principio, pues si la capacidad es pequeña, pues ahí disfrutando, porque nunca hay que forzar, hay que empezar desde el disfrute. Entonces, ellos conforme van trabajando, eso va creciendo. Y si al principio te dicen, oh, pues es que antes me agobiaba y ahora consigo, pues es eso, desde el disfrute, desde el respeto a uno mismo, que eso es muy importante, sin forzar nada. Empezar a trabajar, y ahí las cosas surgen. Y uno se da cuenta de la capacidad que tiene que no sabía. ¿Qué crees que es lo que transmitís? Pues esa espiritualidad que nos lleva a la paz interior y nos hace mucha falta a todos. Entonces las personas cuando encuentran ese punto de paz, ahí se enganchan. ¿Qué sois vosotras para vuestros alumnos? Bueno, un referente de por lo menos de intentar estar en paz. Pues ahora vamos a realizar una torsión. Aprender a aceptar. Es una posición fácil, la podemos realizar cualquier persona desde el punto en el que estamos. Y vamos a ir sentadas en el suelo, las piernas están cruzadas, vamos a ir colocando ya, acercamos, cogemos aire y en la exhalación giramos de manera que nuestro cuerpo haga el giro de torsión. Aquí estamos trabajando espalda, estamos trabajando la apertura de pecho, estamos trabajando consiguiendo que todos los órganos internos con este suave movimiento se estén masajeando unos a otros. Con lo cual se oxigenan, trabajamos cuello, cervicales, es una posición muy completa también. Y para deshacer cogemos aire y al exhalar suavemente giramos. ¿Cómo creéis que va a ir evolucionando este centro o cómo os veis de aquí a unos años? Uy, no lo sé. No me gusta mirar al futuro a la larga, el presente. Y ahora estamos muy bien, mi compañera y yo estamos genial. Entonces, eso es lo que importa. Bueno, nosotros ya hemos hablado con Henry y con Elvira, nos han explicado cuáles son las claves del yoga y la meditación. Nosotros les dejamos y nos despedimos hasta la semana que viene. Dinner out, breakfast in. Watch your hands go where we've been. No, I've been a fool at this carnival for two. I remember when you held my hand and said I